Nosotros, o sea, estamos yendo a una iglesia evangélica, ¿no es cierto? Entonces, en el trayecto ese, llegamos cerca de las 12 de la noche, ¿no es cierto? Al llegar esa hora, ¿no es cierto? Entramos adentro de nuestra casa y se encuentra nuestra hijita de 6 años adentro. Y en uno de esos momentos, ella sale como sale todas las noches a la vereda y fue mordida por dos perros Doberman. Esos dos perros son de acá, lamentablemente de acá, mi vecino. Entonces ella, yo estando adentro, escucho unos gritos, pero lo que menos me imaginaba que era la hija nuestra, ¿no es cierto? Y sale el chico nuestro afuera y alcanza a espantarle los perros, ¿no es cierto? Porque directamente yo, una vez en mi vida me mordí uno de estos perros, ¿no es cierto? O sea, yo me encontraba en Buenos Aires, me mordí uno de estos perros Doberman y yo sé lo que una mordida de un perro es, ¿no es cierto? ¿Heridas grave, señor? Sí, herida bastante grave en las piernecitas, así en la parte de la cola, como también así en su vagina, ¿no es cierto? Le tuvieron que llegar a colocar puntos a ella. Mientras un perro la sostenía del brazo, el otro le mordía los genitales. De hecho, le clavaron los colmillos en los codos, las rodillas. Acá tiene, o sea, la rasparon porque me la arrastraron ahí en ese lugar. Y nosotros, el chico, como que atinaba a patear al perro y se sacaba uno de encima y se le prendía el otro. Así que fue terrible ver el momento que no se la podíamos sacar de encima a la nena. ¿Qué le respondieron los vecinos? En un momento apareció él y me dijo que no me haga problema, que sus perros estaban vacunados. Y mi dolor es que en ningún momento aparecieron a preguntar por la nena, cómo estaba. Si no quieren venir acá, hubiesen ido por lo menos al hospital, ¿no es cierto? A preguntar cómo estaba mi hija, ¿no es cierto? ¿Hoy por qué medidas tomaron con los perros, señora? No, anoche los perros estaban otra vez ahí adelante, en la puerta cerrada, pero como están siempre, ¿no es cierto? Yo a lo que voy, que si no hubiésemos salido, me la mata la nena. Y yo hacía el momento en que la llevé al hospital, yo pensando que eran los coditos, las rodillas y estas partes que tiene, ¿no es cierto?, los dientes hincados. Y cuando llegamos allá, vemos que la empezó a desnudar la doctora y le sangraba la parte de abajito. Y bueno, ahí es donde tiene más afectado, que le colocaron dos puntos, porque dice que el perro, como está adiestrado, ataca derecho a los genitales. ¿Ustedes sacaron a los perros, señora? Sí, mi hijo me ayudó a sacarlos porque no había forma de que la soltara. Uh-huh.